Hola, queridas amigas, hoy vamos a tejer este bonito patín o botica para bebé. Mire, yo estoy haciendo unos para una niña, entonces les voy a enseñar cómo se hace. Para empezar, vamos a hacer 40 puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger la lana de esta forma y vamos a empezar a hacer los puntos así. Miren, y así hasta completar 40 puntos. Aquí tengo los 40 puntos. Bueno, ya teniendo 40 puntos, vamos a empezar a trabajarlos. Entonces, metemos la aguja por debajo una vez, sacamos. Nuevamente, dos veces y ahora por encima. Miren, ahora es por este lado. Agarramos la lana y la pasamos arriba y sacamos nuevamente. Y ahora nuevamente por debajo. Por encima. Y por debajo hasta terminar nuevamente la vuelta completa. Miren, así nos queda la segunda vuelta y vamos a seguir trabajando igual. Aquí encontramos de primera los dos puntos que van por debajo. Entonces empezamos por debajo y si encuentras primero los que van por encima, entonces por encima. Pero vamos a empezar acá, son por debajo, entonces sigo haciendo dos y por el lado de arriba. Abajo. Arriba. Miren ustedes cómo está quedando. Bueno, haciendo este tejido así como lo estamos haciendo, vamos a hacer hasta completar el alto que nosotros querramos. Mire, yo la he dejado de esta forma, entonces ustedes le dejan el alto que quieran, que más o menos acá yo le medí 5 centímetros. Entonces, como les digo, vamos a seguir trabajando igual como veníamos haciendo hasta completar 5 centímetros de largo. Miren, aquí ya está igual de largo a lo que tengo este. Como les digo, haciendo exactamente el mismo tejido. Y ahora vamos a seguir con el siguiente paso. Entonces vamos primero a pasar 14 puntos a esta aguja. Entonces pasamos los 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos. ¿Sí? Entonces, una vez tengamos 14 acá, vamos a contar estos. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 puntos. Y lo que reste lo vamos a colocar en el gancho, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos al gancho. Entonces soltamos acá y vamos a pasar los 12 puntos del gancho acá. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces cerramos estos. Cerramos y nos queda 14 y 14 a cada lado. Bueno, miren cómo la tengo acá. Una vez esté así, entonces soltamos esta aguja y vamos a empezar a trabajar este. Vamos a hacer 20 puntos acá nuevamente. 1, 2, 3, 18, 19 y 20 puntos. Entonces, mire, tengo estos 20 puntos acá. Ahora lo que voy a hacer es, voy a unirlos todos en una sola aguja. Miren, 1, 2. Y así hasta pasarlos todos
hasta el final. Miren, aquí ya nos quedan todos los puntos pasados a un solo lado. Y ahora vamos a empezar nuevamente a tejer acá el primer punto con un punto por debajo, y todos los vamos a trabajar así. Esta carrera que vamos a hacer, toda es así. De ahora en adelante vamos a trabajar así. Miren, aquí estoy ya terminando. Estoy en lo último acá. Vamos a hacer así otras 12 vueltas, lo mismo, vamos a trabajar igual, solo por debajo. Es muy muy fácil, miren. Miren ustedes que es muy muy fácil, vean. Miren cómo nos va quedando ahí y vamos a hacer 12 vueltas. Miren, aquí terminé y les voy a contar exactamente entonces cuántos surcos de estos tienen que hacer. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya terminando el número 6, vamos a seguir. Entonces, unimos aquí y vamos a hacer una por encima. Esto ya es para terminar. Acá nos faltan simplemente 2 a 3 vueltas y salimos. Entonces la hacemos toda así por encima hasta terminar. Miren, aquí estoy terminando. Estoy haciendo ya las últimas y voy a indicarles aquí cómo voy a empezar la siguiente. Miren, entonces volteamos y si ven que queda diferente. Entonces la siguiente la vamos a hacer por debajo. Así. Entonces cogemos de abajo y empezamos. Simplemente las pasamos. De esta forma así. Entonces así hasta terminar toda la vuelta. Entonces les voy a enseñar cómo se sella. Escogemos esta primera acá y sacamos la segunda. Miren, apretamos la costura y sacamos la siguiente, la volvemos a colocar, sacamos la siguiente, la volvemos a colocar acá, miren, y así hacemos durante todo el tejido que tenemos hasta terminar y de esa forma se sella. Y miren, aquí lo que hice fue tomar los 12 puntos nuevamente y volver a tejer solo puntos por debajo y me ha quedado así. Y hacemos en total 9 carreritas. Aquí hay 9 y ya hemos terminado. Ahora vamos a sellarlos. Hacemos lo mismo que hicimos con el otro, que fue pasar un punto, volverlo a colocar y de esa forma, pues hasta terminar, vamos pasando uno por encima del otro y sellando. Bueno, terminamos. Miren, ya lo tenemos acá listo. Entonces vamos a sellar. Para eso vamos a utilizar esta aguja punta roma. Este mismo. Vamos a hacerlo en hebra sencilla, así que le vamos a hacer un nudito acá. Y ya lo tenemos listo para empezar. Vamos a empezar de esta parte, vamos a unirla. Y vamos a empezar a coser acá. Miren, aquí lo tengo terminado. Ya lo cosí, le di la vuelta. Y este lacito se hace con 70 centímetros de lana. Y ya nos queda así, miren.
y nos queda listo ya. Vamos a zafarlo acá. Miren, y así queda el lacito para hacer lo que es el moñito. Bueno, queridas amigas, no siendo más por hoy, hasta una próxima ocasión.